Ahora vamos a la parte que les decía que era mucho más sencilla, aunque ustedes escuchen de pronto Power Query y tengan ese miedo de qué se trata esa herramienta. No se trata de una herramienta difícil, sino de una herramienta que nos va a facilitar mucho el trabajo que nosotros tenemos. Vamos a ir entonces a la ficha datos y dentro de la ficha datos vamos a obtener Power Query en este grupo de datos que dice obtener y transformar datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cargar la información a partir de una tabla o rango de Excel. Yo voy a seleccionar estos datos previo a hacerlo y le vamos a decir desde una tabla o rango. Me va a decir a partir de dónde quiero transformar estos datos en tabla. Y me, como ya los había seleccionado, pues me da esos datos que yo ya tenía seleccionados. Me pregunta que si la tabla tiene encabezados. Le voy a decir que sí. Y entonces me va a cargar esos datos que yo ya seleccioné a la interfaz de Power Query. Si tú no conocías Power Query, esta es la forma en como nosotros vamos a tener Power Query dentro de Excel. Si no conoces Power Query, te comento que esta herramienta nos va a permitir modificar la información y modelarla tal y como lo haríamos con algunas funciones y herramientas de Excel, como crear tablas dinámicas, como quitar los espacios, como transformar los datos, etcétera. Ya lo iremos viendo y si no, pues bueno, busca dentro de este canal la lista de reproducción que tengo en el canal que es un curso de Power Query en 14 capítulos donde te explico todo el detalle de cómo aprender esta herramienta. Vamos entonces. Primero vamos a darle eh, formato de fecha corta a esta parte porque observen la fecha yo la cargué en Excel con nada más el día, el mes y el año y aquí hasta me muestra la hora. Como ese concepto no existe en mi fecha, yo voy a tener estos iconos en la parte de arriba en donde yo voy a poder... Eh, cambiar el formato observa si hago clic aquí en este calendario y que también tiene un reloj porque me está diciendo que tenemos fecha y hora hacemos clic y tenemos todos los distintos tipos de conceptos eh, que ahí podemos elegir en este caso yo le voy a decir que solo quiero la fecha no quiero la hora me dice que si quiero añadir un paso nuevo para ti que aún no conoces esta parte de power query te debo contar que en Power Query no existe el comando Control Z, es decir, cualquier cambio que yo haga no va a poder aplicar el comando de deshacer con Control Z, sino que se van a agregar todos los cambios aquí. Y en el caso de que algún cambio no me parezca, observen, voy a quitar este cambio que yo hice, le doy aquí en esta X y entonces la información regresa a como estaba, pero no tuve que pulsar control Z, eso no existe en Power Query. Entonces vamos a regresar el paso, le doy en fecha y le decimos aquí solo fecha. Le digo añadir un paso nuevo y entonces añade el paso y ya tengo el concepto de aquí. Les decía que la forma en cómo nosotros podemos obtener el nombre del mes en Power Query es mucho más sencilla. Se debe a que únicamente si yo quiero conservar esta columna con fecha, que es lo que en este caso voy a hacer, pues podría transformarla acá. Sin embargo, voy a agregar una nueva columna y observen muchas de las herramientas que podemos tener en Power Query. Voy a hacer clic derecho y aquí hay una herramienta, una opción que dice duplicar columna. Entonces, al yo darle duplicar columna, me la va a agregar al final y me va a dar el formato de la fecha. Aquí le vamos a decir nombre del mes. A partir de esta, nosotros vamos a obtener el nombre del mes. Le damos a aceptar. El formato lo dejamos así. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer clic derecho. Y aquí va a haber muchas herramientas que si ustedes entran al curso de Power Query, por si no las conocen, va a haber muchas herramientas que nos va a permitir modificar la información, darle mejor presentación o presentarla para que nosotros podamos hacer mucho mejor un análisis de datos. Vamos a ir específicamente a esta opción que dice transformar. En transformar vamos a tener estos datos. Yo voy a poder transformar, miren las opciones, a año, a inicio de año, al final del año o tal vez requiero el trimestre puedo elegir el trimestre el inicio o el final y en este caso vamos a tener los datos eh, mes inicio del mes fin de mes día del mes y aquí tenemos la opción que nosotros queremos nombre del mes observa que en excel muchas veces en el formato no tenemos este dato de la semana y este puede que nos resulte muy útil también lo vamos a hacer el día de de la fecha correspondiente también lo vamos a poder tener: el día de la semana, el día del año, el comienzo del día, nombre del día, etcétera. Y por último, pues una transformación a texto: es decir, si queremos aplicar a esa fecha eh, que se modifiquen los espacios, si queremos saber cuál es la longitud de ese concepto, etcétera. Estas son como funciones que nosotros regularmente tenemos en Excel, pero que también podemos hacer. Lo importante entonces aquí era obtener el nombre del mes. Vamos a ir aquí a donde dice mes, y al final, nosotros lo único que tenemos que hacer es decirle: Transfórmame esta información al nombre del mes. Le damos a aceptar y listo. Ya tenemos el nombre del mes en esta columna. Si la información es correcta, pues lo único que tenemos que realizar es cerrar y cargar. Se va a agregar una hoja, una nueva tabla. En donde aquí le vamos a llamar consultas, se va a abrir un panel de consultas y conexiones. Vamos a generar una nueva tabla en donde, además de tener la fecha en el formato regular, voy a poder extraer fácilmente estos datos eh, con el nombre del mes. Imaginemos lo siguiente, ya aprovechando que estamos en Power Query y que está fuera de este ejemplo, imaginemos que nosotros vamos a agregar eh, estos datos. Esa es la parte de Power Query que automatiza toda nuestra actividad con los datos. Yo voy a agregar estos datos y voy a duplicar esto. Nada más imaginemos que son cosas distintas para que ustedes vean cómo es que funciona Power Query. Yo ya agregué más datos y si yo agregara más datos no tendría que estar transformando la información en cada momento, sino que más bien voy a ir a la consulta y voy a hacer doble clic aquí en esta consulta y va a abrir nuevamente Power Query. Si yo actualizo esta información, todos los pasos que yo haya realizado, que en este caso han sido pocos pasos, han sido cerca de eh, 3-4 pasos, sin embargo imaginen que a toda esta información ustedes le dieron un modelado con 30-40 pasos y que al agregar información esos pasos se ejecuten de manera automática en cuestión de unos segundos. Pues es así como nosotros vamos a poder trabajar con Power Query si nosotros le damos a actualizar. Pues los datos de hecho ya se actualizaron. Observen que teníamos en la primer consulta unos cuantos datos y ahora le voy a dar cerrar y cargar. Y listo. Vamos a tener la información previo a que nosotros hagamos clic derecho en la consulta y le demos actualizar. Como ya se agregaron más datos en la tabla principal, pues al actualizar... Vamos a obtener rápidamente los nuevos datos sin hacer absolutamente nada. Vamos a hacer otra prueba duplicando todos los datos que tenemos aquí. Ahora en lugar de 21 tenemos 41 registros. Y si vamos a la consulta, pues vamos a tener datos nuevamente. Solo con clic derecho actualizar. Y entonces se actualizan todos los datos. La tabla de acá no tiene el nombre del mes, pero todo ese proceso nosotros lo hicimos en Power Query y entonces ya en esta consulta ya tenemos los cambios. Imagínense todos aquellos cambios que nosotros hagamos, pues los vamos a tener en cuestión de minutos dentro de Power Query. Pues bien, espero que este video les haya sido de mucha utilidad. Es una forma en como nosotros podemos obtener el nombre del mes a través de las distintas herramientas, eh, primeramente el formato de celda, segundo la función texto y tercero la herramienta Power Query que es la que en mi caso recomiendo ampliamente. Pues bien, espero que este video les haya gustado, si fue así, como siempre se los pido, dejen un comentario, denle me gusta. Si es la primera vez que están en este lugar, suscríbanse a este canal en el botoncito de aquí abajo. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.